Buenas, people. Ahora toca Ghost in the Shell 1. Este se podría considerar el 2. Interfaz de hombre-máquina y la tercera parte. Procesador de error humano. Este sería la continuación de este, del primero. Y este sería como una precuela, ¿no? Este salió primero y este salió después. Este es del 2001, 2003 y este es del 91, ¿ves? El clásico. Y básicamente la historia es muy trippy. Son básicamente una sección de policías que se encargan de antiterroristas, que se encargan de defender los intereses del gobierno y están en todo el mundo, tienen sus bases por todo el mundo y se comunican. Ay, ¿cómo se diría? Son terroristas del cerebro, los malos de este libro, por así decirlo. En realidad no hay malos, ¿no? A veces los mismos gobernantes del mismo Japón, digamos, que estos son parte, son los que están maquinando algunas cosas internas, como en todo país, ¿no? Se les llama ataques de falsa bandera. Y bueno, me gustó bastante. Este es bueno. La primera parte es a color, después todo negro. Lo mismo con este. Y este tiene más color que los demás. Es una parte, la parte de adelante es a color y tiene muy poco blanco y negro, lo cual lo hace óptimo. Solo que tiene unas pequeñas letras negras abajo, que es como un detrás de cámaras, por así decirlo, de los libros, y eso pierde fluidez al leer el cómic o manga. Entonces, el autor mismo recomienda leer fluido y después darle otra leída, pero ya con las abajo están los como subtítulos. Y bueno, creo que ya estoy mejor. Hasta ahorita no he editado ningún video. Voy a editar el próximo dentro de un mes porque voy a estar leyendo Apocalipsis de Stephen King. Son 1700 páginas. Antes me cansaba al hablar, ahora normal. Entonces quiere decir que estoy mejorando. Y bueno, es una edición deluxe, Complete Edition. Obviamente hay más que han salido después de esto, pero esto sería lo principal para entender cómo El Señor de los Anillos, por así decirlo. No sé si las que han salido después son, ay, perdón, canónicas, o si son del mismo autor, Masamune Shirow. Pero bueno, vamos a ver. Está bien nomás, solo que un poco la narrativa, un poco pesada se puede hacer porque es líos de política, economía, y intereses internacionales, países que no conoces, Kenia, África, Asia, Latinoamérica, Bolivia, Cuba, también es mencionado. Y son historias individuales, es un compendio de historias y termina, eso te puedo decir, que termina con final abierto para que lo puedan seguir, para que puedan seguir sacando historias de ahí. Y básicamente los gráficos, los trazos, los dibujos son bellísimos. Y sí, tiene muy buena imaginación el autor. Y me gustó bastante, che. Voy a ver ahora el anime, la película. Y de ahí tal vez vea la live action. Y les cuento. Esta es una litografía.